Bien, vamos a tratar de hacer este problema del pozo cuadrado finito, que es un típico problema que aparece mucho, en muchos exámenes. Y que bien, el problema en principio puede ser más o menos asequible dependiendo de cómo uno lo ataque el tema. Si uno, por ejemplo, intenta hacerlo, por ejemplo, a esta zona de aquí, la llama región 1. Bueno, vamos a coger otro color para verlo un poquito mejor. A esta zona de aquí la llama región 1. A esta otra zona de aquí, la parte dentro del pozo, región 2. Y la tercera zona de aquí, región 3. Bien, si uno hace, por ejemplo, toma ondas planas de este estilo y K1. X con signo más, porque es negativo, con una constante, por ejemplo, A1. Luego aquí toma un A2 por elevado de IKX más B2 por elevado a menos IKX. Y luego aquí pone la tercera región, A3 por elevado a K sub 3. X. Por ejemplo, si usa este tipo de cosas, pues claro, tiene una, dos, tres, cuatro incógnitas. Y condiciones de contorno tiene la continuidad de la función de onda y la derivada. Tiene cuatro condiciones de contorno. Entonces, tiene cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas y formalmente el problema lo puede resolver. Pero claro, es un problema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que hay que empezar a manipular y a despejar, y entonces se hacen ni por matrices, porque los determinantes se pueden hacer hasta 3 por 3, pero claro, queda una gran cantidad de cálculos, y al final los alumnos pues no lo acaban, no despejan la solución, y entonces pues no le ponen que el problema esté bien hecho, aunque formalmente lo podían hacer así. Entonces existe una alternativa que es bastante cómoda, que es haciendo uso. Por ejemplo, este sería el problema, nos ponen un pozo cuántico finito. Este sería, podemos llamarlo pozo cuadrado finito. Y lo que hace, no es infinito, ¿verdad? Es hacer uso de las propiedades de la paridad de la función de onda, que sabemos que el operador paridad, que lo vimos en el en uno de los vídeos anteriores, de la solución consiste en cambiar el signo de la X. Entonces, tiene dos tipos de autovalores. En un caso que, bueno, no hace falta el ángulo cuadrado aquí, eso era de la deducción. Entonces, los dos autovalores puede ser la paridad, los estados pares o paridad positiva y los estados impares o paridad negativa. Entonces, bien, los pares pues son de este estilo, una simetría así para que nos entendamos, mientras que los impares tienen una simetría de este estilo. Los impares, si hacemos x por menos x, sale un signo menos, ¿eh? Phi de menos x es igual a menos phi de x. Estos serían los impares. Y los pares, phi de menos x es igual a psi de x. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hay una cosa importante, y esto que quede claro. Si el potencial es simétrico, que este lo es, y ponemos el origen aquí, ven que es totalmente simétrico. Si v de x es igual a v de menos x, es decir, si cambiamos x por el menos x, damos la vuelta, los ejes, no cambia nada. Entonces, los autovalores serán también estados propios del operador paridad. Más adelante veremos que lo que vamos a decir más adelante con el formalismo de matrices es que el operador paridad va a conmutar con el operador hamiltoniano, pero todavía no hemos visto lo que es un conmutador. Pero en principio van a ser compatibles, ¿vale? Van a ser compatibles. Entonces, haciendo uso de eso, de esta simetría, vamos a tratar de resolver este problema. Entonces, en vez de colocar las funciones de onda con los coeficientes a, b, a, b, a, b y todo esto,
que nos va a salir cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pero van a ser unas expresiones enormes, 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 y al final muy difíciles de resolver, vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a suponer que las funciones van a ser de dos tipos. Los autovalores serán, y las autofunciones, o pares, ¿vale? Con lambda igual más 1, o impares. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. La función de onda en 1, vamos a llamarla phi, en la región 1, va a ser de, esta para el caso par, a por elevado a beta x. Ahora diré lo que es beta, beta, pues ya se lo pueden imaginar, es el bt cuadrado es 2m v menos e, v que es mayor que e, partido por el h barra cuadrado. Si la raíz cuadrada, pues sale esto que es lo típico, que es que aquí dentro salía un i imaginario y se iba con el i de exponencial. Esto tiene un valor positivo porque cuando toma negativo decrece, y no, la otra, la menos beta x, como esta región, no la vamos a tomar porque digamos que la menos beta x elevado a menos beta x explotaría, y la que disminuiría sería elevado a beta x, ¿vale? O sea que nos vamos a quedar con esta. Bien, esto sería para la región 1. En la región 2 nos vamos a quedar con que la función de onda voy a tomar dos constantes, o no, ni eso, voy a tomar solo una constante y voy a decir que es una función par, coseno de k por x, ¿vale? Y k, lo voy a poner por aquí, ya lo conocen, k cuadrada, k cuadrado es 2me partido por h barra cuadrado, ¿vale? Bien, fíjense que el coseno es una función par. El coseno es una función de este estilo, de coseno de 0 es 1. Vamos a poner aquí para que salga. Coseno de 0 es 1, ¿vale? Es par, está frente al x0. Es una función par, de este estilo. No te, mientras que el seno es impar, porque el seno de 0 es 0, esta sería el coseno. Mientras que el seno sería. ¿Dónde lo pongo? Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que aquí sí me cabe. Esta sería el seno. Esta sería el seno, que es impar. Lambda igual a menos 1, y este es lambda igual más 1. ¿De acuerdo? Porque aquí es totalmente simétrica, aquí es simétrica con un signo menos. Hay que darle la vuelta y poner un signo menos para que salga la simetría. Pues bien, pues en vez de poner elevado y kx más elevado menos y kx, que es lo con dos constantes, elevado y kx por a2 más b2 por elevado menos y kx, que es lo que se suele hacer, sencillamente ponemos ya una función par, porque vamos a exigir que la solución sea par, porque los autovalores o son, o las autofunciones o son pares o son impares. Y la función en la región 3 es otra constante que en principio podremos hasta casi decir que es la A, pero bueno, no importa, lo dejamos diferente si quieren. Y elevado a menos beta x, totalmente simétrica. Entonces fíjense qué sencillo. Ahora solo tenemos tres constantes para determinar. Entonces, haciendo uso de que, o dándonos cuenta de que el potencial es simétrico, este problema va a salir con mucha facilidad. Mientras que, claro, si a un alumno le pone esto en un examen y le dan la sugerencia, pensar que pues está bien porque es una ayuda, pero si no te dice, no le dice nada, pues no es fácil que se le ocurra, ¿vale? Entonces, según las ganas de poner el problema más o menos difícil, ¿de acuerdo? Entonces, bien, si yo derivo estas funciones, pues las derivadas, lo puedo poner. Si quieren, lo puedo poner aquí al lado. Vamos a hacer, en este problema vamos a hacer solo el caso par. El impar es igual, solo que aquí ponemos seno en vez de coseno y le cambiamos las constantes y ponemos la condición impar. Entonces, si yo derivo, vamos a hacer la derivada, phi prima de la región 1 será beta por a elevado a beta x. Phi derivada de la región 2 será menos k, la derivada, el
del coseno es menos seno de k por x, la k sale fuera. Y luego hago la derivada de la región 3, pues menos beta por f por elevado a menos beta por x. Pues bien, si yo ahora coloco las condiciones de contorno, que las condiciones de contorno, porque el problema me pide calcular los autovalores, ¿de acuerdo? Los autovalores. Que no tiene una solución analítica, pero hay que hacerlo lo más fácil posible, lo más próximo. Entonces, lo que yo puedo hacer ahora es lo siguiente. Pues poner, por ejemplo, en A medio da igual, porque con la simetría da igual la condición de contorno A medio es que menos A medio, lo pueden comprobar. Pero yo poner que, por ejemplo, phi 1 de A medios es igual a phi 3 de A medios. Y también puedo poner, perdón, 2, que estoy haciendo la región 2, de 2 con la 3, 2 con la 3. Phi prima 2 de A medio igual a phi prima 3 de A medio. Es decir, estoy pidiendo la continuidad de la función de onda y de la derivada. Si hago esto, uy, tengo otra cosa. Resulta, vamos a dejar el pozo, que siempre viene bien, que lo que hacemos lo siguiente: si sustituyo, me encuentro a por elevado a menos beta a medios igual a c coseno de k a medios, y menos beta por a, esta es la derivada, elevado a menos beta a medios es igual a menos k c, esta es la derivada, la anterior era solo la de, perdón, la anterior era solo la primera y esta es la derivada, menos k por c, bueno, creo que lo dije bien, por el k a medios. Pues bien, con estas dos condiciones de contorno, vean, aquí sencillamente he puesto a medios y aquí he puesto ya la sustituyendo la derivada. Si yo divido uno por la otra, divido ambos lados. Vamos a dejar el dibujo del pozo. Vamos a respetar el dibujo del pozo para. Si yo divido una por la otra, me voy a encontrar con lo siguiente: la tangente de k por a medio, es decir, seno dividido por k seno, la arriba la pongo abajo dividiendo. Me queda aquí un k y aquí esto se me va a ir arriba y me queda luego la beta igual a beta partido por k. Bien, esta es una ecuación que, si recuerdan, si le divido esta, la divido por lo que está arriba y he obtenido hasta aquí. Pero si recuerdan, los valores de beta y de k eran tales que k cuadrado es igual a 2me partido por h barra cuadrado y beta cuadrado es igual 2mv menos e partido por h barra cuadrado. Entonces, esta que es para las soluciones pares, para las soluciones pares, habrá otra para las impares que lo pueden hacer análogamente, va a salir otra función diferente. Piensen que es una ecuación donde la k está aquí dentro, lo voy a sustituir 2me raíz cuadrada h barra a medio, todo con una tangente, estoy sustituyendo, y la beta que es raíz cuadrada de 2m v menos e, la h barra abajo, y abajo la k, que volvemos a poner aquí abajo 2me, la k aquí debajo, h barra. Entonces, hay unos determinados valores, autovalores, que a unos valores propios de la energía sustituyen eso, que son. Es una solución numérica, no es analítica, pero esta de aquí ya sería la solución del problema. Es decir, que los valores de E, tal que de energía E, que verifiquen esto, son la solución.
¿De acuerdo? ¿Esto cómo se hace? Esto solo tiene solución numérica y entonces habría que tomar, por ejemplo, poner esta función. Si quieren, les pongo aquí. Vamos a borrar aquí. Esto ya quedó claro. Si yo, por ejemplo, tomo. Esta función tangente de k a medios menos beta partido por k igual a 0. Bien, miro cuando corta esta función f de la energía, la represento y miro cuando corta el eje, cuando se hace 0. Estos son los valores que lo verifican y estos puntos son los autovalores, ¿vale? Entonces, con un programa ordenador le voy dando valores y le voy comprobando el signo de esto. Cuando cambia el signo, voy dando pasos, tin, tin, tin. Cuando cambia el signo, da marcha atrás y tomo un paso más fino, así varias veces, hasta que saco todas las cifras decimales de precisión que quiero del autovalor. Y luego busca el siguiente. Pues así, con este tipo de programación, pues se resuelven estos problemas. Y no tiene el pozo cuántico cuadrado finito, no tiene una solución analítica. Sino que la solución es esta ecuación que acabamos de escribir y las funciones serán de tipo par impar, serán pues, vamos a escribir algunas o tratar de dibujar algunas, pues serán, por ejemplo, par impar y otra vez par, será pues así, las funciones onda será con penetración par, ¿lo ven? Impar, otra vez par, ¿de acuerdo? Unas son simétricas. Entonces la ecuación anterior nos va a dar los autovalores de este y había que escribir otra ecuación análoga para obtener los autovalores de la impar. Esta sale mucho más fácil el problema con las simetrías del operador paridad, ¿de acuerdo? Bien, venga.